¿Qué tal? Mi nombre es Pixel aquí en Minecraft. Y el día de hoy os traigo mi reacción a Magic and Mayhem, Magia y Caos de Cubecraft, un nuevo modo de juego que aspira probablemente a competir con otros servidores de esta característica, Wingcraft, Skyblock, cualquier otro servidor que ofrece una enriquecedora experiencia de aventura en la que es un MMORPG. Y probablemente Magic and Mayhem sea un poco esto, ¿no? Una aventura RPG que vamos a ver el tráiler. Tiene muy buena pinta, la verdad. Estoy muy interesado en lo que van a traer este 19 de agosto los señores de Cubecraft, ¿vale? Estoy con bastante hype, la verdad, sinceramente. He visto el tráiler y me ha gustado. Os dejaré mi reacción al tráiler para que podáis ver lo que trae este servidor, ¿no? Bueno, este modo de juego dentro de Cubecraft, pero que tiene pinta de ser un bastante completo, ¿no? Así que no me enrollo más, vamos directamente a ver el tráiler de Magic and Mayhem de Cubecraft. Bien, pues ya estamos aquí en YouTube y como estaba diciendo, pues digo que esto que están empezando a hacer muchos servidores a raíz de lo que empezó Hypixel Skyblock, ¿no? Con este ofrecer buen gameplay, buenas mecánicas, una buena aventura, no pay to win. Creo que muchos servidores están siguiendo la estela y la verdad que es bastante positivo para lo que es Minecraft en general, los servidores. Así que vamos a ver el tráiler de Magic and Mayhem, Java y Bedrock, Cubecraft. Ya lo estamos viendo. Ese es lo que es la imagen. Coming soon, 19 de agosto. Para todas las plataformas, ya que también sale en Bedrock Edition. Bien, pues ahí está. El Cubecraft Games. Y ahí lo estáis viendo. Magic and Mayhem. Todos los mobs, todas las zonas que podéis observar. Diferentes. Con elitras, como podéis ver. Veáis. Están con magias atacando ahí a los mobs custom, diferentes zonas, otros mobs, golems de tierra, guardianes de fuego, solotels que atacan, diferentes zonas, uso de litras, la música de bonita. Ahí ves un montón de cosillas diferentes, más zonas para viajar, parkour, portales. NPCs, ahí veis un poquito también. Podemos ver un poquito ahí, Spiritus, Jornheim, Quests. Mováis un montón de cosillas, ¿no? Que vamos a poder disfrutar. Ahí está, Quest Complete, recompensas, ataques especiales. Todo esto va a llegar este 19 de agosto a Cubecraft. Ahí está, Magic and Mayhem. Veremos. ¿Qué tal se les da este modo de juego de lo que viene siendo un modo de juego que probablemente sea un buen RPG, un MMORPG? No sé si será MMO, tiene pinta de ser como por jugadores, ¿no? Tiene que ser, no tiene pinta de MMO, tiene pinta más de RPG, pero no lo sabemos, la verdad. Tengo bastantes ganas de ver un poquito, de jugarlo, sobre todo de probar esta aventura, a ver qué tal se nos da y si es disfrutable o no. Yo creo que sí, tiene bastante buena pinta. Dejamos que me digáis qué pensáis vosotros. A mí personalmente me ha gustado el tráiler y eso, todo lo que estoy viendo me gusta. Así que lo probaremos, seguro lo probaremos, porque tiene buena pinta. Así que eso, solo le digo lo que digo. Veo un montón de servidores que están implementando un montón de contenido no pay to win, con buenas mecánicas, buen gameplay, buena historia, quests, RPGs, que de verdad, o sea, es una maravilla que tantos servidores estén empezando a traer este tipo de contenido a Minecraft. Y desde luego a mí personalmente me encanta. Para que veáis la cantidad de cosas que se pueden hacer en Minecraft y que muchos pues no han hecho. Por miedo tal vez, o porque no querían ser los primeros, o no sé, vete a tu saber, ¿no? El motivo por el que no hacían muchas de estas cosas que ahora empezamos a ver más continuamente, ¿no? Desde Hypixel Skyblock hemos visto una cantidad de servidores que han empezado a implementar cosas de estas, ¿no? Que es bastante sorprendente, desde luego. Así que nada, no me enrollo más. Espero que os guste este vídeo. Lo probaremos este 19 de agosto. Probaremos es Magic and Mayhem de Cubecraft. A ver qué tal está, a ver si es disfrutable, si no, qué cosas ofrece. Así que veremos, ¿no? Desde luego tiene pinta de ser post-quest, un RPG, algo por el estilo. Con elitras también, parkour he visto, muchas cosas diferentes. Un mapa grande también, por lo que veo.
Así que bueno, lo probaremos. Espero que os guste este vídeo. Dale like, suscribiros al canal, darle like, gente, que es muy importante. Comentar qué os ha parecido este tráiler. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, uniros al Discord. Mirad ahí también, había una pequeña tienda, ¿no? A ver. Creo que sí, había una tienda. Ahí está, ¿veis? Cuesta espíritu y esencias de Frost. Menudo jugador, ¿veis? Hay muchas cosillas por ahí que se nos escapan del tráiler. Así que nada más, espero que os guste este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta ahora. Adiós.